Bueno, ya sabes que de vez en cuando a mí me gusta echar un vistacillo a las plataformas de streaming, aunque me gusta mucho lo clásico y lo físico, también me gusta investigar a veces y ver una peli absolutamente de manera aleatoria. Y bueno, eso hice. La verdad tengo que confesar que llevo tiempo esquivando esta peli porque, sinceramente, el cartel no me parece demasiado llamativo. ¿Vale? Hablo de Aterrados, conocido en el mercado internacional como Terrified. El cartel no me parece demasiado llamativo, me parece, no sé, un poco cutrongo y no me llamó mucho la atención. Así que bueno, el otro día, eso sí, vi una captura de la peli en la que se ve un niño muerto, obviamente, con un maquillaje muy guapo, y cuando vi esa imagen dije, hostia, ¿esto qué coño es? Digo, uy, y ya vi que era de esta peli, así que me decidí a verla, la vi en Prime Video, por cierto. Bueno, me la he comprado, o sea, os podéis imaginar, ¿vale? Se trata de una peli argentina. Tengo que confesar también que no estoy nada puesto en cine argentino. No he visto prácticamente nada. Hombre, alguna producción, pero no de género, me refiero. Y joder, me ha sorprendido increíble. O sea, me he quedado flipado. La película está dirigida por Demian Rugna, que hace un trabajo fantástico. La película estéticamente es un pasote. O sea, es una pasada. La película está muy bien rodada. La atmósfera es tremenda, hay algunos momentos que son genuinos de terror absoluto. Tengo que confesar también que me encanta el acento argentino o sea, primero que está muy bien actuado también, no es solamente el acento argentino, pero joder, gana bastante con el acento argentino. La manera de hablar coloquial y las actuaciones de los personajes, de los protagonistas, creo que molan mucho. La película, eso sí, no tiene un guión ¿cómo decirlo? Que está súper elaborado, sino que se sostiene más bien en la atmósfera y en el suspense, ¿no? Y en el terror puro. Más primitivo, ¿no? Más primario. No tenemos un argumento súper elaborado donde se nos cuenta mucho de los personajes. Los personajes están esbozados un poquito, ¿no? Simplemente se nos hace un pequeño boceto de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos a un policía, tenemos a alguien que se dedica a investigar fenómenos paranormales, que a su vez conoce a otra persona, que también hace lo mismo, y al final, bueno, hay varios personajes que al final pues acaban viviendo una auténtica pesadilla. Realmente la peli, creo que una de las cosas que tiene que funciona mejor es que usa muy bien el shock, imágenes que son impactantes desde el principio, con una muy buena atmósfera. La peli comienza con un chaval, bueno, con un tipo que vive con su chica y que la chica está un poco asustada porque está escuchando voces a través de las cañerías y está un poco asustada ahí en su propia casa. Y la pobre acaba muriendo en una escena que a mí me recuerda a la famosa muerte de Tina de Pesadilla en Elm Street. Yo creo que es un pequeño guiño, ¿no?, a esta muerte. Es bastante similar. Y ya desde el principio esa escena ya nos deja un poquito como, hostia, esta peli, cuidado, ¿eh? Resulta que parece que hay una especie de grieta en un vecindario donde, digamos, que se cuelan seres de otra dimensión o algo así. Es una, no terminan de explicarlo bien, pero es bastante jodido, ¿eh? Es bastante jodido porque es la típica fuerza sobrenatural contra la que a ver cómo coño luchas, y donde nuestros personajes, los protagonistas, están prácticamente condenados desde el principio y uno ya lo ve venir. Y donde lo único que hace es sucederse un montón de situaciones bastante, bastante retorcidas y jodidas. Hay una escena en la que atropellan a un niño y lo matan, ahí en el mismo barrio, la puerta de la casa. Y hostia, hay una escena, macho, que es la en la que nos presentan al personaje del policía y del investigador, que llaman al tío al parapsicólogo, y cuando llega a la casa se encuentra al niño muerto sentado en la, como desayunando, pero está quieto, está muerto, ¿vale? Es un cadáver sentado, pero según cuentan, el niño ha llegado por su propio pie ahí. O sea, ha salido de la tumba, estaba enterrado y ha llegado ahí a su casa. Tiene de hecho los dedos, las uñas de haber salido de la tumba. O sea, una puta locura. Y el maquillaje es buenísimo, tío. Una de las cosas más increíbles de esta peli, al menos me ha parecido a mí, son los efectos de maquillaje. Están a un grandísimo nivel. Bueno, aparte, como he dicho antes, el trabajo de cámara, las actuaciones. Es una peli que funciona muy bien a todos los niveles. Y luego hay una escena que también creo, bueno, que es la que usan en la carátula. Hay una especie de personaje grotesco, así alto, desnudo, calvo, que sale de debajo de la cama, va apareciendo ahí por detrás. Da bastante miedo, a nivel, joder, atmosféricamente,
funciona súper guay. Y ahora quiero comentar otra cosa. Bueno, la peli la recomiendo, por supuesto. Como podéis ver, aquí en España no está, así que me la he comprado, la edición esta de Shudder. Por cierto, Shudder, que es una plataforma de Estados Unidos de cine de terror, va a sacar ahora la nueva peli de este director, que tiene una pinta que flipa. Se llama When Evil Lurks, que tengo muchas ganas de verla, ¿eh? Tengo muchas, muchas ganas de verla. Pero bueno, lo que iba a decir. Hay una cosa de esta película que, de hecho, creo que es la principal, el principal motivo por el que estoy haciendo este vídeo, ¿vale? Porque es que no me hace gracia. Estuve hace... Bueno, el año pasado, cuando se estrenó, fui al cine y vi la peli Smile. Esta peli, que mucha gente ha hablado muy bien de la peli, diciendo que es un peliculón, que es maravillosa y que es genial. A ver, yo sinceramente, cuando vi Smile, ya lo dije, me pareció una peli entretenida, que tiene momentos genuinos de terror y demás, pero que por otra parte era algo que había visto un millón de veces ya. Era algo que ya, yo esto ya me lo conozco, esto ya lo he visto, era como un montón de clichés y de cosas que ya había visto previamente. Sin embargo, había un par de escenas que me parecían, joder, de un terror genuino y que creo que estaban bastante, bastante guay. Bueno, pues una de esas escenas está directamente copiada, calcada. De hecho, creo que es la escena más icónica de la puta peli Smile. Creo que es la escena más famosa, que todo el mundo dice, ¡ay, qué miedo!, ¿no? Está copiada de aquí a lo bestia, pero copiada con toda la poca vergüenza. Vamos, voy a poner las dos escenas para que veáis de lo que coño estoy hablando, porque de verdad creo que es de no tener vergüenza. Mirad, por favor. Holly. O sea, el tiro de cámara, cómo viene, cómo usa la profundidad de campo, exactamente igual. O sea, obviamente lo han copiado, lo han robado. O sea, de una película de menor presupuesto y anterior, y han copiado la escena, pero entera. O sea, que a ver, que esto se hace mucho en el cine, que se puede considerar y tal, pero hostia, no sé, me pareció demasiado descarado. No es coger un poco la idea, es que está calcado. De una peli reciente, además, no estamos hablando de hacer un homenaje a una escena clásica o lo que sea. Dicen que, de todas formas, que este tipo de cosas al director, bueno, en este caso a Demián Rugna, seguramente le habrá, no sé cómo decirlo, le habrá halagado, ¿no?, que le hayan hecho semejante plagiazo, pero, joder, a mí me resultó... Me molestó incluso, porque claro, no, ya no porque cojan esta escena en particular, sino porque la peli en cuestión ya me parecía que bebía de todos lados. Simplemente iba pillando elementos de varias películas, del típico J-horror de principios de siglo, de bueno, joder, es que era todo el rato la de It Follows, o sea, cogía ideas de muchas películas y las ponía ahí. Y ahora también resulta que a nivel estético y algunos sustos están directamente calcados de otras películas mucho menos conocidas, como es el caso de esta peli. Bueno, si no conocéis la peli y os gusta el terror sin tonterías, el terror sin adornos y sin jumpscares falsos, echadle un vistacillo a Aterrado, es una película argentina fantástica. Lo digo en serio, es una película muy bien hecha, muy chula y que me da mucha envidia, de verdad, me da mucha envidia ver que en Argentina tenéis a gente con tanto talento y películas tan interesantes como esta. Lo digo en serio, me parece fantástica. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de mi review de Aterrados, ¿eh? La tenéis en Prime Video si le queréis echar un vistacillo. Eso sí, da canguelo, os lo digo, da canguelete, da canguelete. Hay gente que el tercer acto de la peli, he leído por ahí, que no le gusta, porque es verdad que a nivel argumental no cierra demasiado bien todos los flecos que quedan y tal, porque como ya os digo yo, no es una peli con un argumento súper trabajado, sino que se apoya más en la atmósfera y demás. Así que lo digo, aviso por si alguno dice ahora, ¡ay, hijo de puta, no me gusta esto! Bueno, mala suerte. A mí me ha encantado, me lo he pasado pipa y como peli de terror me ha parecido una maravilla. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de mi vídeo y ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Besitos a todos y hasta entonces.